Yo no voy de acuerdo ni en este gobierno podremos tener diferencias con algunos o no, pero siempre seremos respetuosos y no solo respetuosos, seremos promotores de los medios de comunicación, de que los existan. Es para nosotros una atrocidad, es un acto de barbarismo y de terrorismo para nuestro mundo. Y haremos lo que sea necesario, seguramente daremos con los responsables. Pues acaba de sacar una cifra el INEGI que tuvimos un crecimiento trimestral del poquito menos del 0.01%, o sea, llegamos a la raya de del no crecimiento o de la reducción. Yo creo que hay indicadores a nivel global que son riesgosos y que hay medidas a nivel federal, que no ayudan a que podamos contrarrestar esas tendencias. Al revés, creo que hay medidas que, como el asunto de Canadá, como el asunto del gas natural, de las líneas de gas natural con Canadá, creo que es una... nos estamos dando balazos en el pie y espero que no le vayamos subiendo al gatillo y nos demos balazos en otros lados, porque son realmente negativas esas señales, no solo para Canadá, para cualquier inversionista, mexicano o extranjero, el que de repente nos dé por no cumplir, es muy grave. Y tiende y corre riesgo de acelerar lo que es una desaceleración generalizada y de que efectivamente lleguemos a la recesión. Los números que genera el INEGI hasta ahorita y los que las independencias para mí son los válidos, y yo no tengo otros números como el presidente de repente tiene otros datos.